Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del curso de seminario de modelos de combate. El día de hoy vamos a revisar y vamos a reproducir el modelo de el dilema de prisionero evolutivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que va a haber una iteración de este dilema del prisionero, pero entre un montón de jugadores. Y la regla que se va a seguir es, no vamos a tener información completa, vamos a tener información local, ¿no? Y la información local va a consistir en qué tan bien es una estrategia, depende de cuántas personas lo elijan. Entonces a eso se le llama la regla de la mayoría. Entonces vamos a la compu y vamos a programar este dilema del prisionero para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vámonos a la compu y continuamos. Entonces vamos a poner nuestros botones de siempre, que son el Go y Setup. Y ahorita escribimos las funciones. De una vez vamos a poner dos deslizadores. Uno va a ser los cooperadores. Coop init, vamos a ponerle los cooperadores iniciales, vamos a ponerle aquí un incremento de 0.01 de 0 a 100 y el valor va a ser 50, ¿no? Vamos a ponerle que es un porcentaje. Y vamos a poner este se va a llamar traición. Traición y es cuánto vale traicionar, ¿no? Entonces este lo vamos a poner de 0 a 3, vamos a incrementar el 0.01 y lo vamos a poner en 1.5, que es la mitad más o menos, ¿no? Ahora sí, vámonos antes de cualquier otra cosa al código. Pues vamos a poner to go end y hay que poner un poquito más grande, ¿no? Ahí está to go end y to setup end. Entonces el Z pongámoslo arriba porque primero vamos a usar setup y luego go. Entonces setup y este modelo va a ir sobre los parches. No vamos a crear tortugas, va a ir sobre los parches, va a ser un modelo en autómatas celulares. Entonces vamos a preguntarle si coopera ahorita, en el instante, ¿no? Vamos a preguntarle si cooperó antes. Y vamos a llevar un score. Y
Vamos a ponerle CLR. No. Clase, vamos a ponerle. O tipo. Y dependiendo del tipo, va a ser un color distinto con el que se... con el que se identifican, ¿no? Entonces en el setup, recuerden que siempre empezamos con un clear all y terminamos con un reset ticks, y el goal lo terminamos siempre con un tick. Entonces en el setup lo que vamos a hacer es pedirle a los parches que si tiramos un aleatorio más chico que 1 y esto es más chico que la cooperación o los cooperantes entre 100, entonces vamos a poner vamos a poner que cooperan, ¿no? Set coop true. Y vamos a poner de una vez set antes coop true, ¿no? Para no dejar vacía esa propiedad. Y en el contrario, con lo contrario, vamos a poner estas propiedades como falsas, ¿no? False. Vamos a ponerlo acá abajo para que sí se vea. False y false. Ok, luego vamos a poner una función de colorear. Tú colorea. Y colorea va a ser dependiendo si su coop como es, ¿no? Entonces sí, antes cooperaste, entonces si estás cooperando, puse coop init. Coop init. Ajá. Entonces sí. Expected is como los patches. If random float. Entonces esto debe estar en un así. Y cerrado aquí. If else. Entonces if else coop, entonces vamos a pintarlo set de color azul, ¿no? Los azules cooperan y set ¿qué? Tipo 1. Si cooperaste antes y ahora no estás cooperando, vamos a ponerle set de color verde y set
tipo 3. Ahora, si no cooperaste antes y ahora cooperas, vas a ser de color amarillo. Perdón, aquí me falta set de color yellow. Voy a bajar este if else acá y set tipo 2. Y si no cooperaste y no estás cooperando, eres tipo rojo. Red. Y tipo no, perdón, el tipo 2 es el que no coopera nunca. Y el tipo 4 es el que no coopera, Eva, pero ahora está cooperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si ya le ponemos el... Ah, perdón. Aquí le vamos a poner colorea. Después de todo, ahí está. Entonces vamos a ponerle un poco más de parches, digamos de 60 a 60. Pongamos el tamaño de parcela en 10 para que no escale mucho. Bueno, en 3, 6, ahora sí. Ahí están, ¿no? Entonces los rojos no cooperan, los azules sí cooperan y van a la mitad. Ok, entonces vamos a ponerlos a interactuar. Y para interactuar, necesitamos que seleccionen estrategias, pero la idea es que primero interactúen, ¿no? Y la interacción es ver cómo son los vecinos. Interactúa. Enter. Entonces, interactúa es contar cuántos cooperadores hay. Vamos a llamarle C mayúscula a la cuenta de los vecinos. Con que son cooperadores, ¿no? Perdón, with coop, ¿no? Luego, si estás cooperando, entonces vamos a poner el score como los esa cuenta, ¿no? De cuántos cooperadores tienes. Y si no estás cooperando, el score va a ser los cooperadores por cuánto estás ganando por traicionar a los cooperadores que tienes alrededor, ¿no? Entonces es traición por C, ¿no? Si es con C, con T minúscula, sí. Ok. Ese va a ser uno. Entonces aquí en el Go vamos a pedirle a los parches que interactúen. ¿No? Y luego vamos a pedir que cambien su color de acuerdo a cómo les está yendo con esa interacción. Entonces eso se va a llamar tu cambia estrategia. Y cambia estrategia va a ser, vamos a poner antes coop, va a ser
lo que tenemos ahora como co-op, ¿no? Entonces, si es true, va a ser antes true y demás, ¿no? Luego, set co-op va a ser el co-op de quiénes, de el máximo de los vecinos en cuanto al score, y luego de eso colorea. Y creo que eso es todo. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a poner setup. Y vamos a editar continuamente. Vortex. Y no. Ok. A ver. Ah, claro. No están cambiando de color. Ask patches, cambia estrategia. ¿No? Entonces va a depender de cómo les esté yendo. Ahí está. Entonces, con la mitad de cooperadores y la traición a la mitad de lo posible, se crean estas islas alrededor de los rojos. Los rojos, acuérdense que son los que traicionan. Ahora, si la traición vale un poquito más que la mitad, fíjense cómo cambia. La mayoría elige traicionar y las islas de indecisión están rodeando a los azules. Ahora, si es un poco menos de la mitad la traición, entonces los rojos se van a quedar rodeados y eventualmente, si nos movemos de más hacia la izquierda, eventualmente todos eligen cooperar, y si nos movemos más hacia la derecha, fíjense cómo hacia la derecha es traicionar, todos eligen traicionar, ¿no? Entonces, primero observen la emergencia de estas estrategias intermedias, ¿no? De que pueden ser como el ojo por ojo que platicábamos aquella vez. Y luego, como todo depende de qué tan bien o qué tan mal se ve o paga traicionar, ¿no? Si la traición la pudiéramos poner un poco más, con unos rangos más pequeños, podríamos ver otro tipo de comportamiento, ¿no? Segunda, entonces, ¿de qué depende que elijan una u otra estrategia? Depende de cómo le está yendo a la mayoría de los vecinos en una vecindad de Moore, es decir, en una vecindad que contiene 6 vecinos, ¿no? Alrededor. Es decir, todos los cuadritos que tienes alrededor, tú vas a ver cómo les está yendo. Y fíjense cómo tienden a juntarse los que no traicionan, y los que traicionan también se quedan juntos, y alrededor tienen a estas dos estrategias que van cambiando. Entonces, para terminar, podríamos introducir una gráfica. Vamos a tratar de hacer unos histogramas, ¿no? Contando alguna propiedad, ¿no? Entonces, digamos, traidores. Vamos a hacer el histograma, y eso es la instrucción histogram. Vamos a hacerlo por tipo,
de los parches con color, perdón, con P color, igual los traidores son los rojos, ¿no? Entonces vamos a poner el parchecito rojo. Ok. Entonces vamos a poner los cooperadores. Vamos a hacer el histograma por tipo de los que tienen color azul. Entonces, cancelar. Y esto lo queremos azul. Ok. Entonces, a ver. Y casi no se alcanza a ver, ¿no? Eso es porque tenemos que hacerlo en cada paso, ¿no? Y entonces no nos los acaba dibujando, sino que se ve algo así. Entonces podemos hacer una función que lo haga, ¿no? Lo podemos poner en el código. Vamos a ponerlo donde será bueno. A ver, vamos a ponerle tú. Gráfica. Barras. Y esto podemos hacer una que jale todas. Esto va a ser el nombre de la pluma y el nombre del color. Vamos a ponerle pen N también para que sea nombre de la pluma y nombre del color. Esto va a ser set. ¿Cómo? ¿Cómo era? A ver. Set current pen name. Set current plot pen. Ajá. O sea, lo que va a estar dibujando va a ser ese y vamos a ponerle pen N. Y luego vamos a hacer el histograma de el tipo de los parches con de color N. Luego, en principio va a ir graficando. Vamos a ponerle tu grafica. Hacer set current plot coop contra traición
y vamos a poner gráfica barras. El nombre de los rojos va a ser traidores, traición, rojos, traición, red, y lo mismo vamos a hacer para los otros, ¿no? Entonces, cooperación. Operación va a ser el azul. Vamos a ponerle cooperación, luego traición, el amarillo, no, el verde, y traición, luego cooperación, el amarillo. Traición, cooperación, CTTC. Esta la vamos a llamar en el Go después de hacer tic. Grafica. Y luego vamos a borrar nuestra gráfica esta. Delete. Ahora, setup. No. Ok, entonces vamos a... vamos a copiar el nombre este. Y lo vamos a poner en una gráfica por acá. Así. Vamos a poner de rojo. Simplemente vamos a llamarle traición. Traición. Vamos a llamarle al azul cooperación. Cooperación. Y vamos a hacer el verde. Que era coopero, luego traición. Coopero, luego traición. Y el otro que era traición, luego coopero. Y estos son amarillos. Vamos a dejar esto así. Esto vamos a ponerlo de 1 hasta 5. Y esto va a ser máximo 1. Este va a ser una frecuencia. Y este va a ser el tipo. Aplicar. Ahí está. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Vamos a hacer setup. Y aún no se dibujan. Si está en ticks. Ok. A ver si dibujé bien esto. Traición, cooperación, C-T, T-C. Traición, cooperación, C-T, T-C. Ok. Ah, ya sé.
En el setup falta ponerle gráfica también. Setup. Y pues se ven los puntitos, pero no alcanzo a ver bien el... Quisiera ver un poco más gordos los trazos. Aquí, donde está el... No sé si se alcanza a ver, aquí dice líneas. Entonces, si le ponemos barras, ahí ya nos sacó la barra, ¿no? Es barra. Barra. Y barra. Ahí están. Entonces, cuando lo ponemos, casi todos son rojos, azules. Los azules empiezan a ganar. Y los rojos son casi lo mismo que los amarillos y los verdes, ¿no? Entonces, depende pues de qué tanto pague la traición. El cómo se va a ir dibujando la gráfica, ¿no? Entonces, este es utilizando otra vez una regla de mayoría. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es utilizar otro tipo de regla, que es la regla de la minoría. Vamos a revisar un modelo que se llama el farol. Y con ese modelo del farol vamos a vamos a igual a reconstruirlo para revisar lo de los cambios de estrategia y las memorias. Entonces, le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.